hielo acá en la mañana, muy temprano, son una imagen que se repite, sobre todo en la zona donde hay trabajo en este momento, que es el tema de la zafra. Los muchachos allí en los lotes me comentan que es impresionante, ¿no? La helada que está cayendo, que seguramente va a afectar la caña de su crecimiento, pero bueno, ¿qué va a hacer? Los días son fríos y hay que pasarlo. Exactamente, exactamente. Bueno, y hablando de frío, hablando de que tenemos que seguir trabajando, ¿cómo está el tema de la información, digo, ¿no? Ahí en Libertador. Bueno, ayer estuvimos con una de las médicas intensivistas que tiene el Hospital Oscar Orías, hablo de la doctora Patricia Zamora. Bueno, la médica nos ilustró un poco cuál es el panorama que estamos teniendo en materia sanitaria. Tenemos una mortalidad del 26%, según el dato estadístico que tiene la doctora, de lo que va de enero hasta este mes. Bueno, la situación de la pandemia el año pasado permitió tener otras herramientas para ir solucionando los problemas. O sea, es muy bajo, digamos, la mortalidad en relación al año pasado, lo que nos indica, digamos, un panorama alentador de cara a un futuro inmediato. En este momento hay dos personas entubadas, lograron sacar a una de la terapia intensiva ayer, pero entró otra de la terapia intermedia. Hay camas en terapia intensiva, hay camas en terapia intermedia. Por ahora, digamos que la situación no nos está, como se dice comúnmente, arrinconando, pero la doctora ve que hay un desorden institucional con el tema de los controles, Marcelo. Uh-huh. Me decía puntualmente que no hay una reacción por parte de las autoridades municipales acá en Libertador y las policiales sobre el tema del control en la atención al público. Cuando fue lo de la pandemia el año pasado, había mucho de control, sobre todo de los empleados municipales, donde se hacen las colas para los cajeros, la atención en los bancos, en los lugares donde se va a pagar las boletas de energía, bueno, los servicios, digamos. Siempre había encima alguien y después se procedía a hacer un trabajo de desinfección, ¿no? O sea, era permanente el movimiento de todos los días acá en nuestra localidad, que se dejó de hacer. Entonces la doctora está preocupada porque no se reacciona en ese sentido y espera, obviamente, que se pueda cumplir. Los aglomeramientos en la actividad nocturna son otro tema. La doctora dice que se ve mucha gente junta en las actividades nocturnas, sobre todo en locales donde funcionan como confitería, que dejaron de ser boliches para ser confiterías. También ahí se nota un descontrol y habla de la policía puntualmente que debería controlar el tema de las capacidades, ¿no? Así que es un tema para tener en cuenta y eventualmente ir tratando de solucionarlo en el fin de semana o que de alguna manera se puedan volver a reunir, volver a encontrarse y volver a retomar esa actividad que fue muy efectiva el año pasado y que se dejó de hacer. Bueno, esto también habla de cómo se relajan hasta las instituciones, Cristian, ¿no? Porque es cierto, es real esto de que el año pasado, a esta altura, que no, que teníamos ya, comenzaban a hablar de casos y empezaron a aparecer más casos en Jujuy, ahora hay muchos más casos. Y bueno, el año pasado había controles, donde hacía fila exactamente, que están en los bancos, en los cajeros, en las propias instituciones, cuando la gente iba a hacer alguna gestión y demás. Ahora eso ya no se vio más. Y eso habla justamente del relajamiento que tienen instituciones importantes, como en este caso la Municipalidad de Libertador, que tendría que tener un equipo de gente, como hacían el año pasado. No estamos pidiendo nada nuevo, como hacían el año pasado, que es controlar justamente temperatura, distanciamiento, que la gente use bien el barbijo. Muchachos, no nos relajemos, que estamos complicados, estamos complicados, esto para la gente de la municipalidad. Sí, sí, bueno, hay que ver cómo se terminan de organizar. Yo creo que el tema de las elecciones también, ¿no?, confluyó en hacer muchas acciones de gobierno. Entiendo que, bueno, fue un tema, ¿no?, el estar ocupado con el tema eleccionario, pero ya pasó, Marcelo. Estaría bueno que se vuelva a constituir el COE. Yo sé que no, o sea, no es que está desarmado, pero no vemos reuniones. Ahí está, se nos cortó. Hablando de conectividad. Claro, ahí está, fíjate. Ahora lo están llamando a Cristian. A ver, hola, Cristian, ¿seguís en contacto? No. Ahí está la conectividad, justamente. ¿Te das cuenta? Es lo que decíamos, el problema que hay en todos lados. Estamos hablando de una ciudad importante, estamos hablando de Libertador, no estamos hablando de un pueblito alejado, perdido, allá atrás. Recóndito. No, estamos hablando de Libertador, muchachos, y ya no hay conectividad.